Buenos días con todos, presentes ante el noveno juzgado de investigación preparatoria nacional a cargo del magistrado Víctor Alberto Alcocer Acosta, a efectos de llevar a cabo la audiencia programada con el expediente 41-2018, cuaderno 49. Seguidamente, las partes procederán a acreditarse, acreditación de los intervinientes. Empezamos con la fiscalía. Buenos días, señor fiscal. Buenos días, señor juez. Buenos días con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Richard David Rojas Gómez, fiscal provincial del tercer despacho de la primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos, con domicilio procesal en el Jirón Santa Rosa, 260, cuarto piso, cercado de Lima, con casilla judicial 65995, con teléfono de contacto 625S5, anexo 7416, y correo electrónico rrojasg@bpfn.gob.pe. Muchas gracias. Ok. Pasamos ahora a la defensa. El doctor, tengo acá, Miguel Bernuy. ¿Está presente? Señor magistrado, muy buenos días. Miguel Ángel Bernuy Julca, abogado de Ángela Bernuy Velázquez, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 23.230, con domicilio procesal en la casilla electrónica 10798, el correo electrónico mbernuy.653 @gmail y teléfono de contacto y WhatsApp al 980-558-058. Ok. El doctor González Orbegoso. No, ahí no hay, ya Buenos busqué. días. Buenos días, Repito, señor magistrado. tiene que estar. Por favor. Buenos días, señor magistrado. Justamente le presenté al doctor Alexander Orbegoso, quien va a cubrir la audiencia en la presente defensa. Procedo a acreditarme, señor magistrado. A Me ver, encuentro por favor. debidamente personado. Ya, proceda a acreditarse, doctora. Ok. En este acto, la letrada Jennifer Estefanía Zabaleta Carvajal, con registro Colegio Abogado Libertad 9484, con domicilio procesal en la avenida Víctor Andrés Belaúnde, 189 San Isidro, cuarto piso, con casilla electrónica 46378, con número celular 978524197. En este acto, en defensa del señor Armando Barrera Palacios, de la señora Emma Machiavelo Tevin, de Luis Armando Barrera Machiavelo, de Juliana Barrera y de Juliana Barrera Machiavelo. A ver, doctora Zabaleta, yo tengo acá que el doctor Alexander González Orbegoso era abogado de Luis Armando Barrera Palacios, Emma Rosa Maquiavelo Tevin, Armando Barrera Maquiavelo, Maura Jacinto Asto y Roberto Reinaldo Rabanal Mendoza. ¿Usted también es abogada de ellos? Sí, pertenecemos justamente a la misma defensa en conjunto, señor magistrado. Ok, pasamos a la siguiente. La doctora González Morín. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días a todos los presentes. Les saluda Ángela Isaura González Morín, abogada defensora pública de Lima Centro, con registro en el Colegio de Abogados de Ucayali número 542, casilla electrónica 98341, domicilio procesal en Jirón Caraballo 831, quinto piso, oficina 501, Cercado de Lima, correo electrónico angela.gonzalez.morin@gmail.com, celular 940-259-666. Hago defensa por defensa necesaria o patrocino al señor Leiter Cayatopa Altamirano, doctor. Muchas gracias. Ok. Acá tengo a Lincoln Ulianov Villón Farage. Repito, el señor Lincoln Ulianov Villón Farage. ¿Está presente, señorita especialista? No se encuentra presente, señor magistrado. Allá. ¿Y ha presentado algún escrito, algo? A ver, razón especialista, ¿viene usted razón de qué trata la presente audiencia? Si es que existen escritos pendientes, por favor. Correcto, señor magistrado. El presente proceso, doctor, es en mérito a la solicitud del requerimiento de prórroga de la investigación preparatoria presentado por el doctor Richard Rojas Gómez, fiscal provincial de tercer despacho de la primera Fiscalía Superprovincial Corporativa especializada en delitos de lavado de activos. Doctor,
En la presente plataforma, doctor, se encuentran presentes las defensas técnicas de los 8 investigados, según se puede advertir del requerimiento presentado por el representante del Ministerio Público, son 26 investigados, de las cuales ha sido válidamente notificado según las casillas de electrónicas consignadas en su requerimiento. Pese a ello, no se encuentra presente en la plataforma virtual, doctor. O sea, no estaría presente el doctor Lincoln Ulyanov Villón Farage. Correcto, señor magistrado. ¿Él a quién asesora? Según puedo advertir del presente requerimiento, es asesor de Emma Rosa Machabelo, Luis Armando Barrera Machabelo, Juliana Barrera Machabelo, Roberto Reinaldo Rabanal Mendoza, Mauro Jacinto Asto, María Leticia Vázquez de Casa, Jasmine Cordalupo, Gabriel Hernández Nina, también de Idania, Soraya Solórzano Alvarado, también de Tatiana Luciano Niopo, de Mili Miriam Vázquez Cruz y Manuela Jesús Vázquez Cruz. ¿Escritos pendientes? Puedo advertir, señor magistrado, que no existe escrito pendientes por proveer en el presente proceso. Ok. ¿De qué trata la presente audiencia? Es en mérito a la solicitud de requerimiento de prórroga de la investigación preparatoria del expediente 41-2018 presentado el 11 de enero del presente año. Ok. Señor fiscal, se le corre traslado con relación a la inasistencia del señor abogado Lincoln Ulyanov Villón Farage. Lo escuchamos. Señor juez, teniendo que es una solicitud de prórroga del Ministerio Público, teniendo en cuenta que se ha notificado válidamente, el Ministerio Público no tiene ninguna oposición a que se lleve a cabo la presente audiencia, dado la validez de la misma. A ver. Haciendo presente también que solamente patrocina a 3 investigados en el presente caso. El señor abogado, Amarita Elizabeth Ayala Palacios, Luis Alberto Barrera Palacios y Delmi Edgardo Barrera Palacios. Solo esos 3 investigados tengo dentro del requerimiento de prórroga que está personado el abogado, antes mencionado. Ya, y con relación a los demás investigados. Sí, creo que la doctora Jennifer. ¿La doctora Jennifer? Sí, la doctora Jennifer es la que está patrocinando a los demás investigados. ¿Doctora Jennifer, es así? Por mi parte son justamente las personas que usted ha indicado, señor magistrado. El señor Armando, la esposa, el hijo y 2 personas más, señora Maura y el señor Roberto. A ver. Claro, lo que pasa es que en la introducción del especialista de causa dijo que también estaba patrocinando a Mauro, el abogado, y eso es incorrecto, por eso hago esta precisión. Está patrocinando a Maura y los demás investigados que se ha mencionado repetidamente en la doctora Jennifer. Ok, porque yo tengo acá que son 25 investigados, señor fiscal. Sí, sí, independientemente de ello, independientemente de ello. Ya, entonces en ese sentido vamos a hacer un receso para verificar la información, ¿ya? Vamos a hacer un receso, por favor, receso. 5 minutos, no abandone la sala. Gracias. Señor magistrado. Ya, sí, señorita especialista, por favor. Priscila, habiendo realizado las verificaciones correspondientes, a ver, deme razón si todos han sido válidamente notificados. Correcto, señor magistrado. A ver, sí, doctora Zabaleta, dígame. Sí, señor magistrado, quisiera hacer una aclaración respecto al apersonamiento que asume la defensa en la presente audiencia. Quisiera hacer la precisión nuevamente sobre a las personas a quien encuentro defendiendo. Ya, un favor, baje su manito. Ya, a ver, okay, escuchamos. Ok, listo. A ver, justamente la defensa asume la defensa de las siguientes personas.
Demi Edgar Barrera Palacios, Climanco Galindo Loaiza, Luis Alberto Barrera Palacios, Manuel Vázquez Cruz, Tatiana Lucia Ñapo, Idania Solórzano Alvarado, Carmela Codarlupo del Rosario, María Vázquez de Icaza, señora Emma Palacios, María Ayala, Juliana Barrera Machabelo, señor Roberto Rabanal y la señora Maura Jacinto Asto. Ok. Señorita especialista, con la aclaración que acaba de hacer la abogada Jennifer Zabaleta, ahora sí, indique usted si todas las partes han sido válidamente notificadas para la realización de la presente audiencia. Correcto, señor magistrado. Según puedo advertir, el expediente, el incidente 49, ha sido notificado según las casillas electrónicas consignadas por el representante del Ministerio Público en su requerimiento y se encuentran válidamente notificadas. Respecto al incidente que pasó hace 5 minutos, tengo que aclarar, señor magistrado, que la defensa, el letrado, doctor Lincoln Ulyanov Villafón Farad, es la defensa técnica de Marit, según consignado en el requerimiento, de Marita Elizabeth Ayala Palacios, Barrera Palacios Luis Alberto, Barrera Palacios Delmi Edgardo. Pero está válidamente notificado. Correcto, señor magistrado. Ok, señor fiscal, ¿alguna oposición? Ninguna, señor juez. Ya, entonces vamos a llevar a cabo la presente audiencia. Señor fiscal, los lineamientos para llevar a cabo, y señores abogados, los lineamientos para llevar a cabo la presente audiencia son los siguientes. Primero, como ya les he dado a conocer, mi nombre es Víctor Alberto Alcocer Acosta, soy el juez que va a llevar a cabo esta presente audiencia y voy a dictar los siguientes lineamientos. El primero, no vamos a permitir argumentaciones impertinentes, inadmisibles y con redundancia circular. En segundo lugar, tampoco vamos a permitir defensa ineficaz. En tercer lugar, se les hace acordar a las partes procesales que el juzgado cuenta con los apremios legales correspondientes. En cuanto a la metodología, se va a conceder un tiempo prudencial a cada parte procesal a efectos de que hagan la oralización de lo que corresponda con relación a sus patrocinados. En este sentido, vamos a ponernos de acuerdo. Considero yo que el tiempo prudencial para llevar a cabo la presente audiencia debe ser de 8 minutos. Señor fiscal, ¿está bien el tiempo? Sí, no hay ningún inconveniente. Ok. Doctor Marco Cayo, ¿está bien el tiempo? También, doctor. Doctora Zabaleta, ¿está bien el tiempo? Sí, señor magistrado. Doctora Morín, ¿está bien el tiempo? Correcto, doctor. Doctor Bernuy, ¿está bien el tiempo? Conforme, doctor. Ok, entonces vamos a conceder 8 minutos a la Fiscalía para que haga la oralización correspondiente con una réplica y una dúplica de 2 minutos con relación a las argumentaciones que se dan en la presente audiencia. ¿Estamos todos de acuerdo? De acuerdo. Ok. Conforme. Señor fiscal, se le concede a usted 8 minutos, por favor, oralice su requerimiento. Muchas gracias, señor juez. Ministerio Público, de conformidad con el artículo 342, numeral 2 del Código Procesal Penal, acude a su judicatura requiriendo el plazo adicional de 18 meses de prórroga de la investigación preparatoria de un caso de alta complejidad. Resulta, señor juez, que este Ministerio Público viene investigando una presunta organización criminal encabezada por Luis Armando Barrera Palacio, como cabecilla de esta presunta organización criminal, luego como mandos medios a los investigados Emma Rosa Machabelo Tevin y Luis Armando Barrera Machabelo, así como también testaferro de esta organización criminal a Juliana Barrera Machabelo, Emma Palacio de Barrera, Mauro Jacinto Asto y Roberto Reinaldo Rabanal Mendoza. Así como también esta organización criminal está integrada por otras personas identificadas con María Leticia Tevin Vázquez de Icaza y otros. Resulta, señor juez, que presuntamente esta organización criminal se habría facilitado de activos de origen ilícito e insertado dentro del circuito económico, ¿a través de qué? De la utilización de empresas supuestamente de fachada. Como consecuencia de ello, estos integrantes de la organización criminal
estarían desempeñándose el papel de accionistas y apoderados de las empresas involucradas, esto es, las empresas Inversiones Juliana SAC, Agroper SAC, Intercol SAC, Doir SAC, Procesadora del Campo SAC, en donde justamente a través de estas empresas estarían lavando activos maculados provenientes de la actividad criminal previa de tráfico ilícito de drogas y defraudación tributaria. Ese es el resumen, el marco fáctico del presente caso, señor juez. Debo señalar, haciendo un hincapié, señor juez, que este despacho fiscal ha conocido el caso ya en etapa de investigación preparatoria, habiendo ya transcurrido unos meses, o mejor dicho, casi 2 años, de la formalización de la investigación preparatoria, como consecuencia de una decisión del fiscal superior como nivel jerárquico dentro de este Ministerio Público. Y como consecuencia de ello, este despacho fiscal ha continuado con la diligencia de investigación preparatoria en el presente caso. Es decir, a través de una exclusión fiscal, la doctora Mori fue excluida del presente caso y el doctor Roja, que habla, es el que asume el mismo y continúa con la diligencia. ¿Cuáles son aquellas diligencias, señor juez, que el Ministerio Público, en este caso en este despacho, ha continuado de manera proactiva para llegar a la realización de cada una de las diligencias propias de esta investigación? Así tenemos que se ha programado una serie de declaraciones testimoniales, como son, por ejemplo, la de Juan José Mamani Fretel, el 9 de noviembre del 2021, la declaración testimonial de Ronald Pérez Mego, el 10 de noviembre del 2021, la declaración indagatoria de Luis Armando Barrera Palacios, que fue el 29 de noviembre del 2021, la de Luis Armando Barrera Maquiavelo, el 1 de diciembre del 2021, y así una serie de declaraciones, señor juez, como tenemos también la de Idana Soraya Solórzano Alvarado, que es una indagatoria del 20 de diciembre del 2021. No solamente declaraciones testimoniales, declaraciones indagatorias, sino que también el Ministerio Público, como consecuencia de un pedido de la defensa de Luis Armando Barrera Palacios, es que consideró la necesidad de efectuar diligencias relacionadas al tema del trabajo en reunión de peritos, tanto peritos oficiales como peritos de parte, porque en este caso, señor juez, se viene realizando un peritaje contable oficial a fin de determinar la existencia o no de un desbalance patrimonial en cada uno de los investigados. Y como consecuencia de ello, e incluso se planteó una tutela de derecho, no a mi despacho, sino al despacho anterior, basado en que no le daban esa oportunidad a sus peritos de poder tener esas famosas reuniones que establece el Código Procesal Penal. Como consecuencia de ello, este despacho fiscal realizó esas diligencias y se pudo llevar a realizar esta reunión. Así también, señor juez, y creo que esto es lo que más ha dedicado de tiempo el despacho, incluso el que habla ha tenido que disponer del 80% del personal administrativo, señor juez, para poder elaborar las famosas actas de deslacrada de documentos. Resulta, señor juez, que este caso se ha incautado diversa documentación, múltiple documentación de diversos inmuebles, tanto domicilios reales como domicilios fiscales de las personas jurídicas antes mencionadas. Y como consecuencia de ello, señor juez, este despacho fiscal ha venido programando diligencias de deslacrado de esa documentación incautada. Así tenemos, por ejemplo, que la disposición fiscal número 17, de fecha 10 de marzo del 2022, se programó diligencias no solamente de lunes a viernes, señor juez, sino de lunes a sábado. Y las defensas técnicas tienen pleno conocimiento de ello, porque la defensa técnica de Luis Armando Barrera Palacios, y que defiende a la mayoría de investigados, participa activamente de esta diligencia de la CRAO, señor juez. Así tenemos, por ejemplo, que se ha programado del 18 hasta el 31 de marzo de 2022, de ahí nuevamente el 1 de abril hasta el 30 de abril de 2022, sin ningún día de descanso, señor juez, de lunes a sábado, tenemos hasta el 30 de junio del 2022 que se ha programado diligencia de delacrado. Así también, señor juez, del junio a agosto se hace un deslace de tiempo. ¿Por qué, señor juez? Porque no solamente se trata de hacer diligencia de delacrado,
sino que esa diligencia de delacrado, los documentos que son delacrados, señor juez, el personal administrativo tiene que hacer labor administrativa, esto es, formar los cuadernos de delacrado, foliarlos y escanearlos. Y nuevamente hemos retomado esa diligencia de delacrado a través de la disposición fiscal número 19 del 23 de agosto del 2022, continuando nuevamente de lunes a sábado esa diligencia de delacrado. El horario incluso, señor juez, de esa diligencia de delacrado es durante todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 6:45 horas de la noche. Y como vuelvo a repetir, la constante defensa legal del imputado Luis Armando Barrera Palacios se encuentra presente en cada una de estas diligencias. Así como también, señor juez, en esa diligencia de allanamiento e incautación de bienes, se logró incautar diversos equipos electrónicos, equipos de cómputo, los cuales, señor juez, a través de la disposición fiscal número 20, de fecha 5 de octubre del 2022, se ha programado la diligencia de extracción forense y data visible. Tal es así que se programó para el 15, 16, 17, 18 de noviembre de dicho año. Este es del año 2022, señor juez. ¿Desde qué hora? Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Como vemos, señor juez, existe una serie de diligencias que el Ministerio Público ha venido realizando. Ahora bien, señor juez, ¿por qué es importante el tema de las diligencias de la creación de documentos? Y eso se le ha puesto en conocimiento a toda la defensa técnica de los investigados. Que mientras no terminemos con estas diligencias de delacrado, que aún faltan, señor juez, en una proporción de 30-40%, mientras no terminemos esas diligencias de delacrado, no el perito, los peritos contables, tanto de parte como oficiales, no van a poder emitir su informe final, dado que es de suma importancia que los peritos tomen conocimiento de aquella documentación. Recordemos que al incautarse estos documentos de empresas que están vinculadas a los investigados, lógicamente existe información de naturaleza contable y por ende los peritos oficiales y los peritos de parte necesitan para realizar su labor final de peritaje contable. Entonces, señor juez, ¿cuál es? Sí. Un minuto para terminar. Sí, para terminar. Venimos efectuando y venimos programando, señor juez, la diligencia del acreado, se tiene pleno conocimiento de ello, y como lo vuelvo a repetir, señor juez, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios, el 80% del personal, trabajando de lunes a sábado respecto a estos temas, y venimos continuando con ellos porque la finalidad es que justamente... Con la información. ¿Algo más? Sí, y que lo únicamente que se declare fundado este pedido de 18 meses, señor juez, que es un promedio razonable y objetivo, y no está pidiendo 36 meses el Ministerio Público, solo 18 meses, señor juez. Muchas gracias. Lo que quiero entender, señor fiscal, con su alocución es lo siguiente, ¿no? Que usted ha venido realizando diligencias, que falta una pericia contable, y que para que esta pericia contable se llegue a terminar, es necesario que usted logre procesar todavía la información que tiene usted en actas, con la presencia de los abogados y que ha venido usted trabajando de lunes a sábado. Así es, señor juez. Y paralelamente, pues, tenemos también de cooperación judicial internacional también. Pero, lógicamente, acá lo más relevante es el tema de la pericia contable, señor juez. Ok, perfecto. Señores abogados, ¿han escuchado en esencia el resumen de lo que ha señalado el señor fiscal? A ver, se les corre traslado por el mismo tiempo. Empezamos con el doctor Marco Cayo. Doctor, lo escuchamos. Muy buenos días. Él nos opone a la prórroga que está presentando el señor fiscal por 18 meses, señor fiscal, ¿no? Sí, sí, señor juez. Ya, lo escuchamos, doctor. Señor fiscal, buenos días y buenos días con los presentes en esta audiencia. La defensa técnica de la señora Gladys Zamora Cruz no va a poner ninguna oposición al plazo que está pidiendo el fiscal de ampliación. Toda vez que es consciente, el recurrente, que ha visto el expediente, es brumoso y hay bastante información que la fiscalía quiere recabar, ¿no? Y con esto se va a determinar que mi patrona no tiene ninguna participación. Nada más, señor magistrado, eso es lo más concreto que puedo exponer. Gracias. Okay, no hay oposición entonces. A ver, por parte de la doctora Zabaleta Carvajal. ¿Doctora, se opone?
Por nuestra parte no vamos a formular ninguna oposición, más bien lo que procedemos es allanarnos al pedido formulado por el Ministerio Público. ¿Se allana? Sí. Ok. Doctora González Mori. Muchas gracias, señor magistrado. Si bien es cierto, esta defensa no se opone, sin embargo, solicita a la judicatura tome en consideración el tiempo necesario para otorgar al representante del Ministerio Público a fin de coadyuvar a la recabación de la documentación y las pericias que necesita para su culminación de investigación y el acto siguiente que deba realizar procesalmente, doctor. Muchas gracias. Ok. Doctor Bernuy, lo escuchamos. ¿Se opone o no se opone a lo pedido por el señor fiscal? Señor magistrado, previamente, no vamos a formular una oposición, sin embargo, solicitamos al juzgado de que establezca el tiempo necesario. El fiscal, el representante del Ministerio Público, nos acaba de manifestar que todo el equipo de la Fiscalía, y es más, hasta ha tenido colaboración internacional. Entonces, ya han vencido todos los plazos. Ha tenido hasta colaboración internacional. Eso quiere decir que ha desplazado a un enorme batallón de especialistas en esta materia a efecto de finalmente concluir con esta investigación. Sin embargo, no lo ha hecho, señor magistrado. ¿Qué está pasando con el Ministerio Público? Mi clienta, mi patrocinada, por el solo hecho de haber trabajado en la empresa, ¿no?, ser una colaboradora de la empresa, está sometida a este proceso ya a esta investigación por varios años. Y el señor fiscal, con toda la colaboración que tiene hasta internacional, no concluye con esta investigación. Entonces, solicitaría, señor magistrado, que vuestro despacho, ¿no?, establezca el plazo. Nos parece que 18 meses es un plazo demasiado extenso, con todo el equipo que acaba de manifestar el fiscal, ¿no?, a fin de que esto concluya y finalmente pues se establezcan responsabilidades. No podemos someter a las personas a tanto tiempo, ¿no?, en esta investigación. Eso afecta, señor magistrado, no solo afecta económica, sino moral, psicológicamente a las personas. Eso es lo que tengo que expresarle, señor. A ver, doctor Bernuy, entiendo que entonces que usted no se opone al pedido del señor fiscal, pero sí no. Al plazo. ¿Usted cuánto consideraría de plazo? Bueno, con lo que él nos ha manifestado, que tiene un equipo de personas que trabajan día y noche, de lunes a domingo, no, un gran equipo en la investigación de estos actos de corrupción, inclusive tiene la ayuda internacional. Entonces, señor magistrado, yo creo que 6 meses más sería más que suficiente para que el fiscal concluya con esta investigación. Ya. ¿Alguien más se opone al plazo, al tiempo? Pues, ¿o están de acuerdo con el tiempo que está solicitando la fiscalía? Ya, ok. Señor fiscal, a ver. Quiero hacer algunas precisiones. Con relación al tiempo. Al sí, tiempo. Señor juez. A veces, de verdad que... Escúcheme, por favor. Señor fiscal, sí. Por favor, seamos objetivos. Escúcheme, por favor. Seamos objetivos. Primero, ¿cuándo inicia usted la investigación preparatoria? Yo no inicio. La disposición del despacho anterior fue de fecha agosto del 2019. Inició el despacho de la doctora Mori. Agosto del 2019. Sí. ¿Cuánto tiempo ya lleva investigando la fiscalía de este caso? Tres años, prácticamente hasta enero, hasta el 13 de enero, 3 años. O sea, tiene 36 meses. Sí. Ya. Y usted está pidiendo 18 meses más. Así es. Quiero hacer una precisión, señor juez, lo que ha dicho el abogado, no sé qué momento. Sí, pero doctor, yo le voy a correr traslado, sino que quiero entender esto, necesito entender esto para ver lo correspondiente, ¿no? A ver, 36 meses, usted está pidiendo 18 meses más. El tema de debate acá solamente se va a ceñir en cuanto al plazo. Solamente en cuanto al plazo, ¿ya? En ese sentido, a ver, señor fiscal, le voy a correr traslado. 2 minutos. A ver, en principio yo no tengo ayuda internacional. No sé de dónde saca eso el abogado. Yo lo que yo he dicho es que con independencia de las
del trabajo del lacrado que está haciendo mi personal de lunes a sábado, en este caso, con independencia de ello, Ministerio Público ha hecho pedidos de información para que otros países remitan información relacionada a este caso de lavado de activos. Y eso se llama cooperación internacional, ese es el término. No es que personas de fuera del despacho vienen a apoyar a este despacho, no, eso es falso, eso no existe. Es el mismo despacho que viene trabajando el tema del deslacrado con el personal, con el 80% del personal. Y es de lunes a sábado, no es de lunes a domingo, como ha dicho el abogado. Además, el abogado debería, en todo caso, considerar y participar de esa diligencia del lacrado para que sí tome conocimiento cómo venimos trabajando y determine cuál es la labor que venimos cumpliendo. Porque fácil es hablar cuando se desconoce esa diligencia si no participa. Señor juez, cuando este caso nos pasa, porque nosotros somos un despacho fiscal nuevo en este caso, digámoslo así, nos pasa con 80 tomos de deslacrado. Con 80 tomos, en casi 2 años de investigación preparatoria, 80 tomos, el anterior despacho. ¿Sabe en un año y meses que tiene mi despacho, conociendo este caso, tengo más de 320 tomos ya de deslacrado? Es decir, he hecho más de 240 tomos, he avanzado en este tiempo, y ahí se da cuenta, pues, de la labor que estamos efectuando, de la gran labor que está efectuando este despacho fiscal. Y falta aún información, falta deslacrar, falta realizar los tomos, falta la foliación. ¿Qué es lo que más falta, señor juez? Una vez que terminemos esto, no es que se acabó la diligencia. Los peritos necesitan entre 3 a 4 meses para poder validar toda esa información. Los peritos contables no lo van a poder validar. Estos 500 tomos, más lo principal, que son más de 500 más de 1000 tomos, no lo van a poder evaluar en 1, 2 o 3 meses. Los peritos contables, no solamente oficiales, sino de parte, se van a tener que tomar su tiempo oportuno para poder revisar toda esa documentación. Luego de ello, señor juez, van a tener que emitir su informe. Y como todos sabemos, las reglas procesales dicen, una vez que se emite el informe peritaje contable oficial, se corre traslado a todos los sujetos procesales, a los investigados, que es otro plazo que se le otorga a los sujetos procesales para ver si formulan oposición a las conclusiones que han arribado el peritaje contable oficial. Y nuevamente, si hay observaciones que por lo general, o es por los mismos investigados, o por la misma procuraduría, nuevamente corremos traslado a los mismos peritos oficiales para que levanten esas observaciones, que es otro tiempo prudencial de 1 mes a 2 meses. Entonces, si calculamos todo ese tiempo, señor juez, vamos a calzar con precisión los 18 meses. Y es más, siguiendo trabajando de lunes a sábado, señor juez. Ok. A ver, doctor Bernuy, sobre el tiempo, ¿sí? ¿Ha escuchado usted el señor fiscal con las precisiones respectivas? Le voy a dar a usted la dúplica. Señor magistrado, sí, con su venia, señor magistrado, el representante del Ministerio Público es un defensor de la legalidad y también tiene la función persecutoria del delito, eso es muy cierto. Sin embargo, el representante del Ministerio Público está sometido a los plazos que establece la ley, ¿no? Efectivamente, su labor es muy, muy sacrificada, ¿no? Tiene que trabajar de lunes a sábado con un gran equipo. Sí, pero ese es su trabajo, pues, señor magistrado. Entonces tiene que disciplinar su trabajo, ¿no? Y cumplir, ¿no?, lo que se le encomienda o, en todo caso, el delito que está persiguiendo en el plazo que establece la ley. Entonces ahora nos dice de que necesita 18 meses más porque hay pericias que se tienen que hacer. Y que sí que no tenemos ni pericias. Han pasado 36 meses, señor magistrado, y no tenemos ni pericias. O sea, si en 36 meses el representante del Ministerio Público no tiene una pericia, ¿cuántos meses más necesita para hacer la pericia? Entonces, eso es en cuanto a lo que yo tengo que manifestar, señor magistrado. Correcta el trabajo del Ministerio Público, pero existen plazos, y el señor, así como las partes, el Ministerio Público también está sometido a esos plazos que establece la ley. Ok. En ese sentido, damos por terminado el debate.
y suspendemos audiencia para el día de mañana a las... ¿cómo está mi agenda mañana, Priscila? ¿Cómo estamos de agenda? Doctora Priscila. Doctora Priscila. ¿Cómo está la agenda para más tarde? Voy a revisar, doctor, un ratito, por favor. A ver, 4 de la tarde, verifique, por favor, si no para mañana, para emitir resolución. Resolución número 2, doctor. No, escúcheme. ¿Cómo está mi agenda para más tarde? Estoy suspendiendo la audiencia. Doctor, tiene audiencia de prisión preventiva programada en la tarde, doctor. Prisión preventiva, ¿no? A ver, correcto. Para mañana, de repente un espacio podemos tomar 9 de la mañana, ¿cómo estoy? Un ratito, doctor, por favor. A ver. Señor magistrado, ¿podría ser para la tarde? Porque tengo diligencias programadas en 9 de la mañana. Señor abogado, acaba usted de escuchar que tengo una prisión preventiva con detenidos. Todos tenemos que hacer... No, para mañana en la tarde, doctor, para mañana en la tarde, disculpe. Ah, mañana en la tarde. Vamos a ver, doctor, espérese un ratito, vamos a ver ya, doctor. Gracias, doctor. La forma. Doctor, ¿tiene espacio mañana en su agenda en la tarde? ¿Mañana en la tarde? Ya, sí. Entonces, ¿qué te parece si la fijamos solamente dictar resolución a las 2 y 30? 12. 2 de la tarde y 30. ¿Está bien? Correcto, señor magistrado. ¿Está mal? Señor magistrado, señores abogados, ¿está bien el horario? Está bien, señor magistrado, no hay problema. Conforme. Sí, doctor, está bien. Hasta mañana, 2 de la tarde, con 30 minutos para dictar la resolución correspondiente. ¿Ok? Quedan latentes los apercibimientos decretados en la resolución que convoca audiencia. Esto es, en caso de inconcurrencia de la fiscalía, remitir copias al fiscal coordinador. En caso de inconcurrencia de los abogados, de imponerles multa de 2 unidades de referencia procesal, de comunicar al colegio de abogados respectivo para el procedimiento correspondiente. Doctora González Morín. Sí, doctor. Sí, por su intermedio yo quería consultar al especialista si va a ser el mismo enlace y si nos puede agendar en el calendar, por favor. Eso nos facilita bastante la agenda. Gracias, doctor. Sí, la que sea el mismo enlace, por favor. Correcto, señor magistrado. El mismo enlace va a ser. Ok. Doctores, se suspende audiencia entonces hasta el día de mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Muy buen día a todos.